Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a que no falta el saludo. Pero me parto una mierda. Bueno, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo. Hoy vamos a tranquilizar las tetas un poquito. Y ahora sí, a hablar. Hoy voy a hacer una nueva sección para mi canal llamado Juegos de la Infancia. Se trata de jugar juegos que para mí me han llamado mucha nostalgia. Lo estoy volviendo a jugar. Por cierto, uno de esos juegos es Midnight Club 2, que seguramente lo habéis visto por el título. No sé si recordarás nostalgia, lo has jugado o algo por el estilo. Pero yo he jugado ese juego y creo que para mí uno de los juegos que más me ha costado pasármelo. Lo digo de verdad, ¿eh? Así que vamos al lío, que por cierto estoy volviendo a jugar ese juego y me estoy divirtiendo que no veas. Como un niño de 8 añitos, ¿no? Es que este juego, que tiene sus años ese juego, es de 2003. Así que calidad asegurada. Nada más, chicos. Empecemos con el vídeo, pues. Disfrutar. Bueno, chicos, estamos en Midnight Club 2, un juego de mi infancia. Y vamos a continuar. Seguramente este será el siguiente juego que suba para el directo del sábado o domingo, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es enfrentarme con uno de ellos, que seguramente será o Ángel o Dina. Creo que voy por Ángel. Así que vamos a dar un pequeño paseo y así os voy explicando, ¿vale? De cómo va el juego en general. Aparte, me encanta cómo han hecho que sea estilo arcade. Hay muchas cosas en este juego que quiero que sepáis lo que hay, ¿vale? Por cierto, lo estoy jugando desde PC porque hay una versión para PlayStation 2, ¿vale? Que es igual que este que estáis jugando ahora mismo, que es por PC. Es muy bueno, lo recomiendo bastante. ¿Y qué hay que hacer en este juego? Pues hay que superar a los duelistas, o sea, a estos chicos, ¿vale? Y así, cuando terminemos de enfrentarnos, mira, con este vago. Vale, lo que hay que hacer es dar con las luces y dar una señal a que quiero correr. Lo que hay que hacer es, cuando ya tengamos todas las carreras ganadas de este, tendremos el coche que tenemos ahí. Así que vamos allá. Y vamos allá. Por cierto, seguramente ponga... ¿Dónde vas tú con tu... ¿Dónde vas? Me has vacilado por toda la cara, cabrón. Tengo un RX-7, aunque se llama... monstruo, pero me... Bueno, así de siempre, mira. Mira cómo derapa esto. Esto derapa que no veas. Te estoy siguiendo, Te estoy cogiendo rebujo, pero bueno, no refugio del todo, ¿vale? Las cosas como son. Hay que perseguirle hasta que lleguemos al punto de encuentro. Mira, ahora mismo estoy cogiendo nitro. Y así es como se hace un refugio de mierda. Cuando consigues el refugio, o sea, vas desbloqueando nuevas habilidades, por ejemplo, lo que acabo de hacer ahora. También una habilidad para cuando tú empieces la carrera, empieces con más rapidez. Mira cómo me vacila el cabrón, pero a mí no me vacila porque soy el fucking amo. Y este es el juego en sí, ¿no? O sea, tienes que ir derrotando duelos, tienes que derrotar a todos los duelistas que están en Los Ángeles, por ejemplo. Hay tres países, ¿vale? Tres ciudades que son muy míticas en el mundo del tuning. Por ejemplo, el de Los Ángeles, ¿vale? Que como veis aquí son coches de... Yo pensaba que eran solo coches de América. Mira, el nitro también hay nitro. Mira, ya está empezando. Bien. Y también hay como cinematográfica y todo ese rollo. Se llama Ángel. Así que vamos a la caña. Vamos a empezar. Esta carrera se llama... o sea, esta carrera no simplemente es ir a dirigir un punto. O sea, es una carrera de que tenemos que coger los puntos lo antes posible y llegar a la meta con todos los puntos. Eso es lo que se trata, ¿vale? Y aparte, este RX-7, estos que son de marca china, que me suena mucho el coche de Fast and Furious Tokyo Drift. Y el cabrón del Honda S2000 está detrás mía. ¡Ahí va!
Vale, me he equivocado. Tenía que haber ido para la derecha. Mejor repetimos. Por cierto, estoy probando una nueva forma de grabar. Quiero grabar mi cámara cuadrada, a ver si. Bueno, 3, 2, 1, go. Quiero formar una nueva. Mira, ¿de dónde va ese? Eso parece un. ¿Un Honda Civic? ¿Puede ser? ¡Hala! No, un Honda Civic no. Un Honda es. Pero no me acuerdo el modelo exacto. Pero bueno, este sé que este es el X7. Y el que está delante mía es un S2000. Un Honda S2000. Hay que recordar que este juego tiene sus años, ¿eh? Tiene. O sea, si hoy estamos allí en 2017. Y fue. O sea, hace 14 años. ¿Qué? ¡Carmen Plus! Toma cero que voy a dar ahí. Es una habilidad que hay en este juego. Que si das al. Si haces refugio, te hace como un impulso. Y eso más o menos sería la cuestión. A ver, aparta el X7, que yo soy el fucking amo. ¡Aparta, aparta, aparta! Madre mía, esto se va a descontrolar mucho. ¡No! ¡No me diga eso! ¡A la mierda, chaval! ¡Nah, ni de coña! ¡Otro fail, macho! ¡Otro fail! ¡Qué mierda, tío! ¡Pam! ¡Qué mierda de carrera, loco! Si no hubiese chocado con esa farola. ¡Joder, tío! Me da rabia, ¿eh? Vamos a echarlo otra vez. Este empieza con el Nito, seguramente. Venga, un saludo. Quiero por lo menos. No, quiero aprovechar el fuego porque si no derrapo mucho y se me va la mierda. Esos choques, cabrón. Hijo puta, dañando mi coche. No. Vale, vamos bien. Eso es buena señal. Ahora hay que girar por la derecha. O sea, hay que calcular el recorrido que más corto tienes que hacer y jugar todos los puntos posibles. Eso es lo que se trata más o menos. Claramente hay un medidor de daño que cuando lo superes, el coche se te va a la mierda directamente. Ya me he superado uno. Pero sin problemas. No estoy seguro si estoy ganando, ¿no? Es que esto está un poco mal. O sea, yo digo, si vais a jugar a este juego, recordar que la sensibilidad de este juego es muy sensible. ¿Vale? O sea, hay que dar toquecitos muy flojos si habláis de teclado. ¿Vale? Toquecitos bastante flojos. Gato Nitro. Luego desaparecer a todos. Vamos por la izquierda. Que por cierto, he hecho un drift bastante guapo. O sea, aquí los drift los hace por la cara. O sea, no lo haces. No lo hago yo por el freno de mano. No, no, no. Por la cara. Voy a entrar por ese caminito de ahí para terminar. Y ya está. Y primera carrera. Has desbloqueado qué más rueda. Mira. Qué más rueda. Esto es lo que estoy diciendo yo. Esto para qué más rueda. A ver si me acuerdo cómo era esto. Vale, freno de mano. Vale. La he visto, ¿no? Pues perfecto. Vamos a continuar. Ay, pero cállate, tío. Eres un pesado, ¿eh? Eres un pesadito. ¡Hostias! ¿Esto qué es? Tiene pinta de que me va a ganar. Venga, tú. Para afuera. Uy, vamos para abajo. Nitro. Este RX7 corre que no veas. Se me ha ido la mierda un poquito, ¿no? Pero ahí está ese coche. Pero bueno, nosotros continuamos porque estamos el puto amo. Va, vamos a continuar, en serio, ¿vale? Salto diagonal. Que ahí como te choque estás jodidamente muerto. Mira, ahí está coche de carretera aquí, macho. ¡Epa, saltito! A la mierda el coche. Hecho.
GG. Hola. 1971 bestia. Sí, menuda bestia, eh. Corría más mi coche, macho. Y ahora esta carrerita de aquí. Porque estoy corriendo con este coche. Quiero mi monstruo. Vale, no sé qué coño he hecho, pero no importa. Hola, 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 hola. ¿Para dónde vais, locos? Y casi el nitro, casi. Uy. Tú apártate. Vale, no pasa nada porque yo voy por el otro lado. Y como voy con más velocidad, voy a quedar primero. Sí, también hay policía en este videogame. Pero ¿por qué no lo he mencionado? Porque estos polis ni arrestan ni nada, solo te estorban. Lo que pretenden es que te estorben. Y ya está. Vaya. A ver si podemos hacer algo. No te choques contra mí. ¡No te choques contra mí, coño! Tengo miedo de chocar. Porque este. Cuidado. No. 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 Shit. Dime, por favor. Vale, falta carrera. Falta carrera aún. Vale. Si dejo de chocarme, es buena señal. Y yo refugio para llegar a los demás. Vale. Encima este coche corre mal. ¡Y va ese policía! ¡Dium! Vale, me he equivocado de camino. No pasa nada. Se ha chocado a mucha gente, ¿no? Vale, creo que estamos al final de la carrera ya. Sí. ¡Que pierda otra vez, tío! Oh, espérate. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor... Hago un drift de los guapos. ¡Sí, señor! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Hijo de puta, el Jeff! Y ahí va, el refugio, ¡pum! ¿Qué? Te has quedado sin mierda, ¿eh? Cabrón, ¿qué haces con tu vida? Vale. Vale, buena señal. Estoy yendo en primer lugar y creo que voy a ir con mucha ventaja si hago lo que quiero hacer. Uf, ¡qué golpe en lateral! Saltito. Uija. Y me choco. Me van a adelantar, me van a adelantar. No, no me adelanta. Ese 2000 no me adelanta. Vale, perfecto. Ahora hay que hacer aquí el freno de mano y conseguir empezar guay. Vamos para allá. ¡Ay, va, a la mierda! ¡Halo! A la mierda de los camiones, chaval. Y se ha ido volando, pero como si nada, ¿eh? Vale, sí, de sobra, de sobra. Tengo una ventaja muy buena ahora mismo. El de... No. No me digas eso. Coño. ¡Corre! Que estoy a tope. O sea, me choco una vez más y me viene a la mierda directamente. Si antes lo digo, será por algo. No, fuera. Dejarme en paz. Y me adelantan. ¡Bien! ¡Perfecto! Voy por aquí. No se lo esperaba ni gana Foxo. ¡Oh, Dios mío! He ganado de chorra, interna. Y ese coche tiene algo que como que estaba corriendo también o qué. Cheto, te quedas sin el S2000. Que te vayas, anda, bringa de mierda, puto. Me encanta este juego. Voy a jugarlo, voy a seguir jugando a este juego. Y va a ser la polla. Creo que me falta ese y ya puedo continuar. Y creo que me enfrentaré contra el jefe. Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más juegos de la infancia, dejar unos 5 likes. 5 likes
Y tengo más juegos pensados en la mente, ¿vale? No simplemente va a ser Need for Speed World todo el rato, va a ser más juegos. Y espero que salgan como yo quiero. Nada más, te dejo un like, comenta si te ha gustado y suscríbete a mi canal. Como me vuelves a molestar cuando despido, te juro por Dios que voy a por ti y te rajo el cuello. Pues nada más, nos vemos hasta la siguiente.